Buen día. Hola, ¿qué tal? Maldigo el día en que te consideré mi hermano. ¿Qué estás diciendo? No es nada, olvídalo. Es lo único que tengo que decirte. Si no me lo dirás, entonces cállate. Ten el valor para decirme las cosas sin indirectas. Eres... ¡Esperad! Ven para acá. ¿Puedes darte prisa? ¿Qué cerca estaban de hacer? Sí, así es. Se iban a pelear por una hembra. ¡Qué lástima! Bajar los dejó a ambos. No se iban a casar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué haces? ¿A quién te refieres? Esa mujer a la que llamas hembra será mi esposa. Tranquilo, qué mal. De ahora en adelante, todos deberán cuidar sus palabras. No quiero saber que se expresan mal de bajar. Te tardaste. Se me acaba la paciencia bajar. ¿Qué pasó? ¿Es otra vez por Berat? ¡Qué mal! Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, señora Sephji? Estoy mejor, hijo. Bienvenido. ¡Qué mal! ¿Me dirás qué es lo que pasó? La gente sigue hablando. No quiero que digan nada de ti. Tenemos que adelantar la boda. ¿Quién lo dice? Hay que callarlo. Kader, cállate. Por favor, no avives más el fuego. Tienes razón. Yo también me enteré que dicen cosas. Estoy de acuerdo en que se adelante la boda. ¡Vengan! ¡Vamos a Ulus! ¡Ulus, Ulus, Ulus, Ulus! ¡Se va, Ulus! ¡Vamos! Me disculpo. Sé que eres un hombre respetable. Bahar es una buena mujer. Es honrada y honesta. ¿Por qué me está diciendo esto? Conozco perfectamente a Bahar. Cuide sus palabras. Muy bien, muchacho. Yo en tu lugar hubiera reaccionado igual. Pero la gente no deja de hablar. Verás, por un lado, tú por el otro. Como ves, tienen motivos. No se preocupe. Me aseguraré de que no hablen. ¡Suban, suban, suban, suban! ¡Se va! ¡Suban, suban! ¡Vamos! ¡Suban, suban, suban! Gracias. ¡Escúchenme todos! Bahar será mi esposa. No quiero enterarme de que hablan mal de ella. No se les olvide. Pronto nos casaremos. Si dicen algo malo de ella, se las verán conmigo. Los pondré en su lugar. ¡Cállate! No sé por qué insistió tanto. Tiene un amigo, Kagri, y le dijo... que entrara a trabajar en el sitio. Hasta el loco de Volcán sabía que no serviría. No funcionó. Claro que no. Tuvo que conseguir otro trabajo. No tenía ni para comer. Hola, Berat. Hola. Bienvenida. Te traje pan. Ya debes tener hambre. Gracias. También queso. Oye, come bien, por favor. Amor, te lo agradezco.
mejor vete a casa. Ya me voy.